Vamos a recordar que hubo una modificación en una de las ordenanzas existentes en el Ayuntamiento que van dirigidas a la rehabilitación y edificación en el casco histórico de Calahorra. La modificación de la ordenanza tuvo lugar porque tal y como estaba concebida, es una ordenanza de 1996, tal y como estaba concebida, estaba vinculada, las ayudas que se daban en el Ayuntamiento de Calahorra tenían que estar de alguna manera vinculadas ineludiblemente con la ayuda del Gobierno de La Rioja. Mientras ha habido subvenciones del Gobierno de La Rioja, pues se han ido dando las subvenciones del Ayuntamiento de Calahorra, pero en el momento que han desaparecido esas subvenciones del Gobierno de La Rioja, nos encontrábamos con una ordenanza que nos impedía dar ayudas a los habitantes de Calahorra, ya que La Rioja no se daba. ¿Qué hubo que hacer? Había que hacer una modificación de la ordenanza. La modificación de dicha ordenanza ha llevado el acuerdo de todos los grupos políticos. Previamente a dicha modificación se tuvo distintas reuniones para acordar cuáles eran los mínimos que se podían modificar, dada la urgencia para poder ejecutar esos 35.000 euros que hay ahora mismo en los presupuestos de este año 2016 dirigidos a estas ayudas. Tuvo una fase de aprobación inicial en el Pleno, aprobación provisional, periodo de acciones, aprobación definitiva y está aprobada definitivamente desde el día 12 de octubre. Desde el día 12 de octubre hasta hoy se ha dado una subvención de 7.056,63 euros dentro de esa partida de los 35.000 que os digo que hay una partida específica. Luego también hay otra partida dirigida a hacer la publicidad de estas ayudas, que es de 5.000 euros. Para ello pues hemos llevado a cabo unos folletos muy sencillos que únicamente dicen, si vives en el casco histórico, te ayudamos. Y va, si eres promotor, propietario o arrendatario de vivienda a rehabilitar, promotor de vivienda de nueva construcción o propietario de local. Y por último, pues en el caso de que sean renovación de edificios arquitectónicos singulares. La subvención podría llegar hasta un máximo de 12.000 euros y luego cada una de las ayudas tiene una particularidad. De una forma muy resumida, el objeto fundamental ha quedado claro que para este ayuntamiento y para todos los grupos políticos que han colaborado en esta modificación de esta ordenanza es rehabilitar y mejorar las condiciones del casco histórico de nuestra ciudad. Que los recursos que vamos a destinar en este año 2016 son 35.000, en este caso quedan 28.000 que se pueden dar a la rehabilitación de estos supuestos. ¿A quién va dirigido exactamente, quién puede solicitar y cuál sería el importe? Sería en primer lugar ayudas económicas de viviendas, para la rehabilitación el 20% y para nueva edificación el 5%. Si se encuentra en una zona muy deprimida que viene ya especificado en un mapa que se adjunta en la OAC, sería hasta el 10%. En segundo lugar, ayudas económicas a locales, lo mismo, un 5% o un 10%. Y el presupuesto mínimo de las obras en estos locales, sin incluir el IVA, es de 900 euros. Y en tercero y último lugar, ayudas económicas a elementos arquitectónicos singulares. En este caso, es muy importante que se puede llegar incluso a la subvención del 100% si hay un previo informe de los servicios técnicos municipales justificando que los elementos de forja, fundiciones, tucos, carpintería y ebanistería requieren un exceso de costes que no puede asumir el propietario y que el Ayuntamiento debe colaborar en esa recuperación del edificio singular, llegando incluso hasta ese 100%. La Junta de Gobierno es la que decide la concesión de ayudas y previo a la concesión del mismo habrá una supervisión del Ayuntamiento de Calahorra para garantizar que se ha cumplido con la licencia de obra pedida y con las obras realizadas. Por último, bueno, la tramitación hay que venir a la OAC, rellenar una solicitud, que hay un modelo de solicitud, y ya justificar con las facturas el gasto que se ha llevado a cabo. Es importante que a pesar de que esto se ha modificado para este año, pues tanto el Partido Riojano, que ahora está aquí en esta rueda de prensa, como el Partido Popular, como el resto de los grupos espero, pues implica que una vez que pase este año, tenemos que ponernos nuevamente a modificar esta ordenanza, incrementar la partida de ayudas en el presupuesto del año 2017, ya que creemos que 35.000 euros para la ayuda a la rehabilitación del casco histórico es insuficiente, pero ahora que vamos a determinar cuál va a ser el cauce y la manera de dar estas ayudas, darles la publicidad necesaria para que todo el mundo las conozca y las pueda solicitar, modificar dicha ordenanza y hacer una ordenanza más extensa, más amplia, más clara y con unos requisitos y unas líneas de actuación bastante más concisos para que todo el mundo pueda participar de la misma. Con lo cual, este sería nuestro siguiente paso. No sé si podrá ser este diciembre, porque estamos pendientes de un estudio del casco antiguo que está llevando a cabo. No sé si será diciembre o será enero. Pero para que en el año 2017 las personas que quieran rehabilitar o recuperar edificios singulares pues tengan la información desde el mismo mes de enero para poder llevarla a cabo durante 12 meses y no durante 3, que es lo que va a ocurrir en este año. Creo que es ponernos en marcha. Hay que empezar a andar andando. Teníamos una dificultad y aquí tenemos
teníamos esa obstrucción de una ordenanza que no se estaba adecuando a la necesidad de Calahorra y que yo creo que este primer paso es importante, que se podía haber hecho mejor y antes, pues por supuesto, todo en la vida se puede hacer mejor y antes, pero que hay que empezar a andar andando y hay que dar los primeros pasos, y estos son los primeros pasos de una recuperación integral del casco histórico con la ayuda de las administraciones y, por supuesto, con la implicación de todos los públicos. Y ya, pues que Margarita diga lo que... Bueno, pues ha resumido bastante bien todo lo que significa la normativa, la publicidad o la divulgación de esta normativa que se modificó en julio. Y el Partido Riojano, ¿por qué está aquí en esta rueda de prensa? Pues simplemente porque las enmiendas que presentó el Partido Riojano para el año 2016 presentó una enmienda diciendo que si llevábamos dos años, 2014 y 2015, donde las ayudas no habían llegado a sus destinatarios porque se habían concedido 0 euros, pues quizás a lo mejor había que separar de ese total, si eran 40.000, pues destinar 5.000 euros a la difusión. No es la solución del problema del casco antiguo, es evidente, pero lo que sí que había, teníamos que buscar una manera de que la gente, los ciudadanos que viven en el casco antiguo, sepan o conozcan que existen unas ayudas. La parte que competía también era la modificación de esa normativa para donde van dirigidas esas ayudas al casco antiguo, que había que separarlo de las ayudas de la comunidad autónoma, que se ha hecho en julio, como digo, y como hasta que se aprueban en el BOR y tal, pues nos hemos presentado en el mes de noviembre. Desde luego no es el tiempo y la forma que el Partido Riojano le hubiera gustado, pero es lo que es. Entonces, aunque sea tarde, más vale hacer lo que se puede con el dinero que queda todavía porque se entreguen ayudas, ojalá puedan solicitarlo. Y desde luego lo que sí implica es un compromiso serio de que tenemos que profundizar en analizar los problemas que están afectando al casco antiguo y de manera comprometida por todos los grupos políticos realmente hagamos el trabajo de analizar y poner en práctica ese análisis de los factores para implementar las ayudas al casco antiguo, porque desde luego el dinero que hasta ahora estaba dedicado no era muy importante, y entre todos, como digo, realmente creemos que Calahorra, para recuperar su identidad, tiene que recuperar el casco antiguo. Es importantísimo, es nuestra seña de identidad, porque ahí tenemos nuestra historia, nuestras raíces, nuestra singularidad como ciudad, y no podemos darle la espalda. Creo que recuperar el casco antiguo es generar también actividad económica, como lo han hecho en otros cascos antiguos, y creo que tenemos que abrirnos a buscar las singularidades que tiene este casco antiguo para darle una solución que no va a ser mañana, pero sí es importante que sea en el tiempo, que ese análisis nos lleve a buscar las soluciones y mantenerlas en el tiempo, esas ayudas o esas inversiones o esas actuaciones. Entonces, pues queda el compromiso, desde luego, en el análisis que hagamos con el estudio que se va a hacer en el casco antiguo para poderlo aplicar también dentro de estas ayudas a la rehabilitación y esperar que de ahora en adelante, desde luego, el compromiso sea serio y mantenido en el tiempo. Pues nada más, si tenéis alguna pregunta. ¿Cuántos carteles han hecho y cuántos folletos? ¿Cuántos? Carteles y folletos. ¿Carteles ninguno? Bueno, carteles, hemos preferido el buzoneo. ¿1.000 vamos a repartir con el casco antiguo? 1.500. Hemos contratado buzoneo por casco antiguo porque obviamente no tendría sentido distribuirlo por otra zona de la ciudad cuando las subvenciones van exclusivamente dirigidas a ellos. Entonces se va a quedar también pues, en el ayuntamiento, se van a quedar ya en palacios, los edificios municipales que están ubicados en el casco antiguo y sobre todo buzoneo, que empieza desde hoy mismo. ¿Y ahí es donde se van a gastar los 5.000 euros? No se van a gastar los 5.000 euros íntegramente. Creo que luego va a haber cuñas en la radio, va a haber contrataciones en los medios escritos,
Y si no gastamos los 5.000, pues no gastamos los 5.000. Quiero decir, que no vamos a tener que gastar los 5.000. Si gastamos 3.000, pues 2.000 que ahorraremos. Si gastamos los 5.000, 5.000 bienvenidos sean. ¿Qué hemos considerado? Pues la planificación ha sido buzoneo, que llegue a tu casa, que lo puedas ver, que cuando veas las revistas locales lo puedas leer, que la reja lo puedas encontrar, y que cuando vengas al ayuntamiento tengas la información. Quiero decir, que hemos pretendido cubrir, y en la radio, pues que también lo escuches. Y redes sociales. En las redes sociales. Si con eso no llegamos, pues el Pino Puente la próxima vez, no sé cómo lo podemos hacer. Es que no hay tiempo físico. Ya, pero la información va a llegar. La información va a llegar. Y para arreglar, por ejemplo, un cuarto de baño, le sobra el tiempo, porque es una obra que en 15 días la hacen y presenta la factura. Entonces, lo que tenemos que notar con esta despliegue de medios publicitarios, que yo creo que es interesantísimo, es que empieza a llegar alguna subvención, porque esta de los 7.000 no ha habido publicidad y la persona ya la tiene. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues intentar llegar a todo el mundo. Si no lo conseguimos, pues habrá que idear no solo modificar la ordenanza, sino poder hacerlo de otra manera, distinta. Pero bueno, tenemos que empezar por algún sitio. Entonces, porque me quede claro, a ver, de primeras lo que se ha hecho es modificar la ordenanza solo en lo que compete a que las ayudas tenían que estar vinculadas al ayuntamiento. Y la siguiente modificación que se va a hacer, ¿en qué aspecto se quiere cambiar? Pues queremos ser más ambiciosos. Para ser más ambiciosos, la modificación de la ordenanza no únicamente tiene que ir a cómo va esta ordenanza, a quién va dirigido, tal, sino qué tipo de elementos se pueden reestructurar, cuáles son más interesantes que se reestructuren. Si vamos a dar importancia a las fachadas, o vamos a dar importancia a la estructura de los edificios, o vamos a dar importancia a la eliminación de barreras arquitectónicas. Si uno va a tener el 5% de subvención, otro el 10% y otro el 15%, porque consideramos que el estudio de la ciudad, la tendencia del casco antiguo es a degradarse todas las fachadas. Entonces, igual en una determinada manzana se potencia que se arregle lo que está más deteriorado, pero para eso, hasta que no tengamos un estudio más a fondo del casco antiguo, no podemos modificar una ordenanza que sea, por lo menos, acorde a una realidad social que se está viviendo en el casco antiguo y que todos desconocemos. Porque hagamos lo que hagamos, no está funcionando. Entonces, tenemos ahora este estudio, que tenemos muchas esperanzas puestas en él, con ese estudio nos tendremos que juntar y decir, a ver, ¿qué ha salido de aquí? Pues que en esta zona del casco antiguo, en esta zona concreto, pues lo que no funciona es la rehabilitación de las casas, porque se están abandonando, porque estamos haciendo funciones subsidiarias en toda la calle. Entonces, ¿qué nos interesa aquí? El olivo. ¿Qué nos interesa aquí? La recuperación de la fachada. ¿Qué nos interesa aquí? La eliminación de barreras. ¿Qué nos interesa aquí? La recuperación de la forja, de los balcones. Entonces, en función de eso tendrá que ser mucho más concreta la ordenanza, pero con la información que ahora mismo no tenemos. ¿Qué hemos pretendido? Pues darles estos 35.000 euros, porque es lo que tenemos. Que es lo que hemos estado hablando Margarita y yo. ¿Que tendría que ser mucho mejor? Sí. ¿Que queremos que sea mucho mejor? Sí. ¿Que queremos que el casco antiguo sea diferente? Sí. Pero es que es una labor tan compleja que hay que ir dando pasos muy pequeños y que nos aseguren de alguna manera que vayamos a obtener un pequeño rendimiento que repercuta en la ciudad, porque todo lo que repercute en el casco antiguo repercute indirectamente en la ciudad. Entonces, este es el primer paso. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder dar los 35.000. Siguiente paso, dotar de mayor partida presupuestaria, porque con 35.000 no hacemos nada, y decir dónde queremos ir, dónde queremos llegar con esta subvención, por zonas. Si el estudio nos dice lo que requiere cada zona, pues nosotros vamos a premiar con mayor importe subvencionable en la zona lo que nos interesa recuperar. Pero esa información estamos un poco así, en el aire. No tenemos esa información luego todavía. Hay otros aspectos, como puede ser que como antes nos basábamos en las ayudas que da la comunidad autónoma, tenía unas bases reguladoras que ahora no disponemos. Entonces, ahora a lo mejor administrativamente, cuándo se piden, cuándo se acaban. Pues, tenemos que hacer nuestras propias administrativas. Administrativas. Sí, sí. Pero lo importante, desde luego, es el análisis y el saber qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir a nivel del casco antiguo, aunque se den también otro tipo de ayudas que no estén tan con el mismo porcentaje en la ayuda, ¿no? Premiar la ayuda que sea buena para el casco antiguo, que tenga mayor ayuda. En ello estamos. A ver si conseguimos. Pero un estudio así costará meses hacerlo. Un mes. ¿Un mes va a costar más o menos? El que vamos a hacer va a costar un mes. Oh. O sea, que en enero se supone que ya empezará. Sí, en enero sí, en enero tendrá que funcionar ya de otra manera. ¿Qué dice? Ya tendréis que tener el borrador de la ordenanza para que vaya a pleno y se apruebe y la exposición, ya sabes que lo tendremos en enero y serán aplicables en marzo, porque la aprobación inicial, exposición pública, aprobación provisional definitiva. Entonces, en enero tenemos que llevarlo sí o sí ya nuestra ordenanza a aprobar, como tarde. Porque en diciembre, ojalá pudiéramos llegar en diciembre, si ya pudiéramos llegar en diciembre, la llevaríamos en diciembre, pero si tenemos un mes para hacer el estudio del casco antiguo, no tenemos nosotros que estudiar el estudio para poder aplicarlo a la ordenanza,
Pues igual somos muy optimistas para diciembre, pero para enero tiene que ir. Pero entonces, de esos tres meses habrá subvención. Es decir, esos tres meses de enero a marzo habrá subvenciones para la gente que quiera. Tiene que haber una partida, antes se aprueben vale, los presupuestos por un lado, porque la partida que se llega a aprobar. Habrá esas subvenciones que se darán con la ayuda asistente. Con las ayudas. Deme, y si en esos tres meses no se aprueba, hasta que no se apruebe la otra, la asistente, la vigente es esta. Esto se sigue dando. O sea, si mientras tanto yo pido y me acojo a lo que pone esta ordenanza, sí, se sigue dando. Hasta pero en enero, enero, febrero y marzo, ¿qué está pendiente? La asistente. La asistente ya está vigente desde el día de hoy. ¿Pero serían nuevos 35.000 euros o serían de...? Depende del presupuesto. Esperemos que se... Imagínate que yo. Sí, pero que sería otro dinero, que en enero sería otro dinero. No, este se acaba el 31 de diciembre. Pero imagínate que yo propongo desde urbanismo 100.000 para ayudar. Sí. Y el Partido Riojano dice, yo también quiero 100.000. Y los dos partidos dicen, yo también quiero 100.000, tendremos 100.000 para ayudar. Pero si dicen que hay que recortar y tenemos 35.000, pues tendremos que pensar. Quisiera que las ayudas en cada hora se equiparasen antes en nuestra igualdad, que se invierte por habitante, pues que sean los mismos. O sea, de tal manera, eso sí, mantenido en el tiempo. Parece una tontería, pero no lo es, porque hace que esas pequeñas... Sí, que te garantice de alguna manera que no hay que negociar cada año. Poco a poco, a lo largo de 20 años, 30 años, se ve esa transformación. Luego están las ayudas que se pueden conseguir a nivel con otras administraciones, que ahora siempre va a ser un balón de... patrimonio, ascensores, la accesibilidad es importantísimo, la seguridad es importantísima. Pero bueno, que sean compatibles con las nuestras, de manera que todo el mundo pueda intentar lo máximo posible. Y regenerar nuevas viviendas, que no sean las que no sean, o sea, como decía, hay que hacer acupuntura, ¿no? Pero acupuntura con cabeza, Digamos que el Ayuntamiento de Calahorra, en colaboración con todos los grupos políticos, va a intentar fomentar el casco antiguo a través de ayudas, nos vengan desde donde nos vengan, y nos hemos puesto manos a la obra para hacer un estudio de nuestro casco histórico y demostrar que necesitamos una gran inversión. Ese es el resumen, pero ya lo explicaré antes. No puedo decir más, tú tampoco, Margarita. Es el resumen, pero bueno, en un mes tiene que estar ese estudio hecho, finalizará en un mes, y en ese mes nosotros tenemos muchas expectativas puestas en que la información que nos dé ese estudio, claro, esto nos sirva para mejorar. Pero escucha, pero lo importante para que la gente se quede es lo de hoy. Lo importante es que tenemos dinero, que tenemos dos meses para pedirlas, que todas las dudas tienen que ser ahora. No, que cualquier duda, para que la gente se quede. No hay una pérdida.